mucho saludo a ese público de Revista 2000 Internacional, tu programa edificante. Un sábado más que compartimos con ustedes los minutos más edificantes de la televisión por aquí, por Teleisla, Canal 7, el canal de la comunidad dominicana. Eso es así, aquí estamos nosotros, Revista 2000, tu programa edificante. Señores, hay muchas cosas que queremos mencionar en esta noche. Situaciones que están pasando en el país. Ustedes han visto la situación que hay con el problema de las primarias, en donde se está tratando de acusar al alcalde O'Neill de que él fue negligente porque permitió que supuestamente unos empleados del municipio hicieran unos cambios de direcciones. A mí lo que me preocupa es algo muy sencillo. Si usted hace un cambio de dirección, el que entienda que usted no vive ahí tiene 10 días laborables para impugnar ese cambio. Si no lo impugnan, usted tiene derecho de votar en el lugar donde usted hizo su cambio de dirección. Así es la ley electoral. Han hecho una tormenta en un vaso de agua. A mí sí me preocupa una cosa. ¿Por qué no le meten mano al recogido de endosos? Porque el que le nieguen a un ciudadano elegir o ser elegido porque no cumpla con una cuota de endoso que impone un partido es inconstitucional. De eso nadie habla. Y eso sí, que lo usan los incumbentes para perpetuarse en el poder y quedarse ahí y que entren solo las personas que ellos apoyan. Pero con eso nadie brega. Eliminen los endosos. Porque ¿qué más endoso cuando el pueblo vota por ti? Porque hay gente que te recogen 5.000 endosos y no sacan 1.000 votos. ¿Y dónde están los otros 4.000 que lo endosaron? Y si la Constitución dice que usted tiene derecho a elegir y a ser elegido, una ley no está por encima de la Constitución. Por lo tanto, el recogido de endosos es inconstitucional. Es tan sencillo como eso. Y de eso es que se trata. Hay otra cosa que yo quiero mencionarle en la noche de hoy. El problema de la limitación de la fianza. Claro que hay que limitarle la fianza a ciertos delincuentes. Pero también hay que eliminarle el derecho a votar. ¿Cómo es posible que un delincuente tenga derecho a estar votando, señores? Cojan el toro por los cuernos. Hay 20.000 tipos de delincuentes que no deben de tener derecho ni siquiera que lo represente un abogado. Porque son personas indeseables para la comunidad. Una persona que hace un tiroteo de un carro a carro. Una persona que se mete a un restaurante y mata a una gente. El que viola a un niño o una niña no tiene que tener derecho ni siquiera a que lo represente un abogado. Mucho menos debe tener derecho a ejercer el derecho al voto. Pero a eso los políticos no le meten mano. Y a eso hay que meterle mano. Sí hay que limitarle el derecho a la fianza y hay que eliminarle el derecho al voto. Porque de eso es que se trata. Y hay que meterle mano a esa situación. En la noche de hoy le vamos a estar presentando un programa para que usted se mantenga ahí y no toque ese botón de su televisor. Vamos a estar presentando, en la semana pasada hubo una conferencia de prensa en donde la senadora Melinda Romero le dio con las dos manos al coronel Caldero. Eso lo van a ver ustedes esta noche, lo que ella dijo. También el alcalde de Ciudad Capital, Jorge Santini Padilla, habló de la importancia de que haya más un plan de acción más agresivo para atacar la criminalidad. Y el comisionado residente en Puerto Rico, en Washington de Puerto Rico, Pierluisi, hizo lo propio también. Así que le voy a presentar las tres disertaciones de estos tres líderes para que usted más o menos tenga una idea de lo que pasó en esa conferencia de prensa la semana pasada. También aquí en Puerto Rico se encuentra Don Miguelo, un joven dominicano, un artista que se va a estar presentando en Osay ahorita. Y vamos para allá y vamos a estar dialogando con él para que ustedes lo conozcan y vean
¿verdad? La trayectoria de él, y también vamos a presentarle un video de su música para que usted vea que muchacho hace un trabajo excelente. Así es que hoy tengo un programa bien chévere para que usted no tenga que tocar el botón de su televisor. Ahora les invito para que vean qué dijo la senadora Melinda Romero del coronel Caldero. Veamos. Y yo quiero que ustedes mismos, como hoy preguntan aquí, vayan a donde el coronel Caldero o el ex coronel Caldero y le pregunten por qué él encubrió al teniente Mickey López cuando agentes de la policía fueron a denunciarlos en su unidad. Y lo que hizo fue trasladarlos fulminantemente de la unidad y proteger los trasiegos ilegales del teniente Mickey López, que como todos ustedes saben fue expulsado de la policía. Ese es el coronel Caldero, el que negocia con los criminales para tratar de bajar los números de incidencia criminal en Puerto Rico. El que sacó a la policía de la calle en Loíza. Yo les voy a decir una cosa, no se dejen engañar porque hablan bonito y dicen lo que la prensa quiere escuchar. Tengan mucha seriedad. Este hombre, y me perdona, gobernador, y esto es como dijo el editorial, esto es un charlatán. Abusó de los policías, abusó de este pueblo y le mintió, y lo que hizo fue encubrir al criminal, encubrir al que viene aquí a vender droga, el que viene a dañar a nuestros niños. ¿Por qué? Por vangloriarse para ser el próximo superintendente de la policía. Ese es el verdadero coronel Caldero. Y pregúntenle, por favor, porque hoy la policía de Puerto Rico se está defendiendo de un caso que estos agentes tuvieron que llevar en contra de la policía de Puerto Rico por humillarlo y trasladarlo, por denunciar los actos criminales del teniente Mickey López y su ganga, que fueron encubiertos por Caldero. Esa es la verdadera historia de Caldero. Luchar contra el crimen no es estar pendiente a cuánto pasó hoy, cuánto pasó ayer, eso son estadísticas, ni tampoco el jueguito que algunos que nunca han hecho nada intentan jugar cuando cada 4 años llegan las elecciones. Esto es un proceso complejo, difícil, y yo que llevo 11 años y varios meses renteando la ciudad capital y que hemos tenido que establecer una gran cantidad de iniciativas, mucho tiempo solos, hasta el 2009, podemos hablar con conocimiento de causa de lo difícil que es integrar las distintas iniciativas. Lo primero que a mí me alegra es saber que el gobernador comenzó por tratar de enderezar y por estar enderezando las escuelas públicas, porque mientras más de sectores escolares vayan a la calle cada día por la ineficiencia del sistema, más criminales vamos a tener, porque no todos, pero muchos terminan en malos pasos para vivir. Y esa tubería de alimentación se empezó a cortar con las escuelas del siglo XXI. Se está empezando a educar como debe ser a nuestros hijos y poniendo a los papás a atender ese asunto. De ahí, ver las iniciativas que en nuestra policía han funcionado e iniciativas que trae el gobierno. No hay nada más importante que equipar, entrenar, reentrenar y profesionalizar nuestra fuerza. Y yo creo que las múltiples iniciativas que ha dicho el gobernador aquí, desde lo que encontramos hasta como vamos el día que hoy, pone a la policía en posición de sentir el ánimo y el espíritu de cuerpo de trabajar. Es una policía excelente a nivel municipal y a nivel estatal. Tenemos las mejores policías, pero estaban en las peores manos. Abandonado. Nadie puede negar, digan lo que digan, que de lo que se ha distinguido el Partido Popular históricamente es en repudiar el uniforme, repudiar la ley, repudiar el OCE y repudiar la policía. Yo recuerdo desde hace años, cuando aún no aspiraba ni al Senado, yo recuerdo los gobiernos del Partido Popular como criminalizaban a la policía y como le echaban la culpa de todo, y la relación esa difícil y hostil del gobierno y de Fortaleza con la uniformada. Esas cosas van drenando la confianza del pueblo, pero van drenando la de los policías. Pero yo creo que eso se ha ido tornando en otra cosa. Ahora hay un apego, un aprecio y un deseo de echar esto hacia adelante. Yo veo iniciativas sumamente importantes. Como dijo el gobernador, reitero, estamos trabajando en equipo 24/7. Nosotros tenemos una gran cantidad de unidades especializadas. Tengo que decirle al gobernador, antes de que me pregunte, que además de la unidad aérea que tenemos volando, el helicóptero que usted nos cedió a la policía municipal está a punto de terminarse y va al cielo a supervisar y a patrullar con sus policías y con los nuestros para el bienestar de
de los sanjuaneros y de todo Puerto Rico. Y por último, la relación con la policía o con las agencias de gobierno y de ley y orden federal también se drenaba muchísimo por ese rechazo y ese repudio al sector federal. La primera prioridad de todo gobierno tiene que ser la seguridad del pueblo. Si hay algo que afecta a la calidad de vida de nuestra gente, es la falta de seguridad. Un Puerto Rico seguro es el Puerto Rico que todos queremos. Y hoy vemos que nuestro gobernador tiene sus prioridades claras. Ha presentado una plataforma creativa, abarcadora y efectiva. Lo único que falta es que el pueblo nos dé ese voto de confianza para hacer la realidad. ¡Bailador! ¡Bailador! ¡Se para esta fecha! Sábado 23 de junio, desde las 7 de la noche, el Coliseo Roberto Clemente se convertirá en la pista de baile más grande de Puerto Rico. Verano Bailable 2012. En tarima, Zacarías Ferreira. Llega la más pegada, Miriam Cruz. Boletos a la venta en Ticket Center, 792-5000 o tcpr.com. Máxima seguridad, produce París Rivera Entertainment. Descubre el maravilloso mundo del buen comer visitando el restaurante Latin Star. Aquí encontrará la mejor cocina del mundo, variedad de platos, excelentes atenciones, los mejores precios y nuestra especialidad, churrasco a la plancha. Descubra el maravilloso mundo del buen comer en Latin Star, en el condado. Latin Star, sí. En la avenida Galicia encontrará el colmado Placita de Dios. Tenemos productos dominicanos, chicharrones al estilo villamella, salami de todas clases y una gran variedad en provisiones. Colmado Placita de Dios, abierto de lunes a domingo. Dime que no hay nada. Sí, mi gente, aquí el Gordo Yola que te habla directamente desde Osay. Un ambiente para gente bacana, coro bacano, un ambiente bacano y todos los DJs bacanos. Aquí es que suena, tú lo sabes. Aquí con las chicas de Osay, las que te atienden cuando tú vienes aquí, tú sabes, tú pides tu botella. No hay nada bacana, tú sabes. Aquí al lado la cocina Osay del Mar, con los mejores mariscos, churrasco, pollo, de toda la vaina, pila de variedad de lo que tú quieras aquí en Osay. Recuerda, con máxima seguridad. Máxima seguridad, lo mejor del área, aquí en Osay, te esperamos. Y los martes de soltero, aquí también te esperamos. Recuerda, viernes, sábado, domingo y martes de soltero, aquí te esperamos. Osay, te esperamos. Visítanos y conoce Moncho Metal, una empresa seria que contribuye con el ambiente. En Moncho Metal compramos metales no ferrosos, tales como acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plomo, boards, compresores de neveras y motores eléctricos, entre otros. Moncho Metal, somos una empresa recicladora de metales. Pagamos los mejores precios del mercado y cumplimos con todas las leyes y reglamentos. Moncho Metal, tu única opción para la venta de metales. Quiero hacerte una invitación. Hay un joven que se llama Víctor Burgos.